70% de hidratación. Pruebas de harina Caputo, saco rosso. 8 horas de fermentación a temperatura ambiental. ¡Vamos! Hola familia, muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más aquí en Roma Bella de Mataró. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo ha empezado el año? Espero que bien para todos vosotros, ¿eh? A mí bastante bien, ¿eh? No me puedo quejar. Los trabajos ahí van súper bien, las obras de Granollers. Y nada, y con el canal súper bien, porque soy siempre más y los suscriptores están subiendo todavía más. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, bando alle ciance. Estos días estoy probando, digamos, otros proveedores de productos italianos, otras harinas, otras mozzarella, otros tipos de embutidos, y justo aquí hoy tenemos una harina diferente, pero me gustó pedirla para probarla porque es una de las harinas más comercial Caputo y que se venden en todo el mundo, incluso la podéis encontrar por Amazon, ok. Esta es una Caputo saco rosso, como saco rojo, ok. Primero de todo, ¿cómo hacemos para reconocer si una harina es adecuada por el tipo de pizza que vamos a hacer? Hoy estaba pensando hacer una pizza napoletana que se puede utilizar como masa directa o la puedo meter en una nevera y utilizarla el día después. Masa directa sería en 8 horas, es la prueba que vamos a hacer hoy en mi casa, porque aquí sería demasiado fácil con un horno de 500 grados, y después podemos también dejarla, esta masa, en una nevera para el día después. Saldrá buena igual, incluso mejor todavía, ¿ok? Pero bueno, hoy vamos con el test de hacer un amasado napoletano y una cocción en un horno de casa. Porque al final, en mi canal, el objetivo es que todo el mundo pueda hacer pizza. Por esto voy haciendo pizzas con horno pizzero, de las pizzerías, y haciendo pizzas con horno de casa para que todo el mundo pueda, ok. Vamos rápido, vamos a este amasado de esta harina. ¿Cómo se ve si una harina es buena o no por lo que vamos a hacer? Buscando la ficha técnica. Yo justo antes estaba buscando la ficha técnica de la, ¿veis? De la harina Caputo rossa, ok. Entonces ya aquí me aparece todo lo que es. Fuerza 320. Ya tendrá mucha elasticidad. Me sirve para 24 horas tranquilamente. Proteína 12-13%. Interesante. No es una proteína muy alta, que no supera los 13, pero está muy bien para que la masa pueda fermentar incluso 2 o 3 días tranquilamente en la nevera, en frío. Y también una masa que permite hacer un amasado directo, ok, porque 300-320 está bien. Glutine umido 34-36%, assorbimento 55-57%, stabilidad 10-12, elasticidad, ok, hay todos los parámetros para estudiarlos y para ver qué elasticidad tiene, pero fundamental son las proteínas, ok, y la fuerza entonces que tiene la harina. Aquí están, así se hace. Cuando buscamos una harina, vamos en internet y buscamos ficha técnica de la harina. Y ahí sabremos qué tipo de harina es, ¿ok? Y para qué pizza sirve. Ya está, esto es importantísimo. Busquen las fichas técnicas. Pero vamos al amasado. El amasado va a ser simple, como siempre. Amasado napoletano, además. Ni siquiera aceite le vamos a poner. Entonces ya aquí tengo medido, hace un frío increíble, entonces subí un poco la levadura. Vamos a hacer por un kilo de nuestra harina, ok, un 70%, un kilo de harina, 700 mililitros de agua, como siempre,
23-25 grammos de sal e 5-6 grammos di levadura. Aumento la levadura perché hace muchísimo frío. Se no, la levadura di un ammassato napoletano, cada kilo di harina, come mucho, sono 2 grammos di levadura. Ok? Però chiaramente non voglio essere tanta massa, voglio essere un poco meno perché è una dimostrazione, voglio dividerla in 2. Así che voglio poner medio kilo di harina, voglio poner 350 millilitros di agua. Voy a poner 4 grammos de levadura, ok? E voy a poner 13 grammos de sal fino. Easy, fácil. Pondré también en las descripciones la receta para que la tengáis muy rápidamente. Bando alle ciance, vamos al amasado.
ragazzi, che ora sono las 9:30, alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, ya esta masa estará lista. Entonces la iremos a bolear y la vamos a dejar 2 horitas más a fermentar. ¿Pero dónde? En la cocina de mi casa. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3. No. ¡Oh! Ya estamos en la casa. Vale, han pasado 8 horas. Yo traje la masa en mi casa. Ahora voy a bolear. Le hemos hecho un descanso en bloque, ¿ok? Ahora voy a bolear y voy a dejar doblar o incluso más la masa, ¿de acuerdo? Inicialmente vamos a ver que la vamos a bolear, esperemos que doble, incluso que triple el volumen inicial. Vamos a buscar mucha aire, ¿ok? Quiero que os quedéis con esto, con el doblar el volumen inicial. Porque si hablamos siempre solo de horas, pero hay muchos factores que influyen también, la temperatura externa, la temperatura interna, el tipo de levadura, el tipo de harina. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un esperar hasta que llegue a doblar y a que se vea al ojo, a nuestros ojos, que se está inflando de aire. Cuando la masa esté bien inflada de aire, entonces la vamos a hornear, ¿ok? Quando le ciance, vamos directamente a bolear y a esperarnos el tiempo adecuado.
Bueno, familia. Éxito. Aire. Pura aire. ¿Ok? Me ha encantado hacerlo. Me ha encantado esta harina. Test de calidad, habéis visto, espectacular. Entonces, como siempre, me voy a comer. Como siempre, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, activa la campanita. Deja un comentario y dale like si te ha gustado el video y sígueme en Instagram. Te espero también por ahí. ¿Eh? Muchos. Chao. Yo voy comiendo la pizza que, madre mía, ha salido. Hasta mañana. Y la corteza. ¡250 grados! ¡Chao!